Bueno, hola a todas y todos. Sí, estoy por aquí. No voy a tocar más la cámara de sitio. Así veis un poco también el tecladito, como tengo todo esto cuando intento hacer algo con un secuenciador. Tenemos ya el teclado conectado por USB. He de decir que es tan justito este PC que muchas veces ya me está pasando de que me echa fuera el teclado del sistema. Tengo que cambiar sencillamente de puerto USB, me lo vuelve a detectar y ya está, no pasa nada. Aquí tenéis a Carla, aquí tenemos el teclado, lo hemos insertado en el instrumento K-Rig MIDI IN 1, que es este de aquí. Como veis, el AT2020 USB funcionando perfectamente y conectado en el input de OBS también. O sea, aquí a medida que vayamos añadiendo cosas, PyWare nos lo va a seguir detectando y añadiendo en esta pantalla, en este patch bay. Aquí podéis ver, esta es la cámara, la Logitech, la webcam. Lógicamente tengo anulado el micro, no lo tengo conectado a ningún sitio, el micro de la cámara. Estoy hablando por el micrófono AT20 USB, que aquí lo tenéis en la parte de arriba del patch bay. Bueno, como os decía, el K-Rig MIDI es esto de aquí. Esto ya lo vamos a hacer más pequeño, no lo voy a poner más. Y aquí lo tenemos en esta pista. Es en la 1, como bien nos estaba indicando todo el anagrama que nos sale en Carla. Y aquí, pues no sé lo que hay. Vamos a ver si no me ha echado esto y no me hace quedar mal. Bueno, una música que iría bien a lo mejor para una serie de televisión, vete a saber. Bueno, eso es pensar demasiado alto. Tenemos entonces que un instrumento VST procedente de Windows, originalmente estaba pensado para Windows, y ya os garantizo que este plugin lo tengo hace bastante tiempo, casi 10 años lo que viene a tener este teclado. Y bueno, aquí nada más tengo un problema, y es que no he sabido meterle lo que es el General MIDI. Veréis, me refiero a esto. Me lo traigo del otro monitor. Aquí tenéis en el MIDI por config, nada más me está detectando el teclado, el K-Rig 49, que es el teclado este. Ya visteis en la... Bueno, no sé si lo visteis, y si no os lo pongo ahora, a lo que me estoy refiriendo. Y se trata de lo siguiente. Esto lo quitamos, esto lo hacemos más pequeño. Me voy a la carpeta personal, me voy a imágenes y me estoy refiriendo primero a la primera foto que tengo, la primera captura. Esto está capturado del otro ordenador en que está aún Linux Mint 21 Vanessa y está la AudioBox 22 VSL. Y sin hacer nada, ya me detecta un MIDI input en los ports, el MIDI port config, un MIDI input y un MIDI output de la misma. Y me estoy refiriendo pues precisamente a esto. ¿Por qué esta me da estos puertos MIDI precisamente en Linux Mint 21? En Linux Mint 21, pues la verdad no lo sé, pero me los está dando, porque aquí la he probado en Ubuntu, en este Ubuntu que estamos ahora, y me da error. O sea, Ubuntu me da error. Y aquí veis que aparte de la salida de auriculares, de la salida tanto derecho como izquierdo para los monitores, pues esto es digamos, es tanto la alimentación como la conexión de datos USB en el PC. Y tiene un modulito en que tiene una entrada MIDI y una salida MIDI. O sea que
puedes incluso conectar aquí un instrumento bajo estos conectores ya un poco antiguos que también posean estos conectores MIDI. Podría ser un Moog, podría ser, qué sé yo, un Yamaha, cualquiera de la época que... Y creo que aún lo están haciendo este tipo de conector. Y aquí está la Alesis, la pequeñita que estoy ahora utilizando ahora para monitorizarme y para todo el tema de audio. Aquí lo podéis ver, parece que también tenga unas entradas parecidas a la otra, pues tiene un input 1 y un input 2, tanto para, aquí en este caso sería micro, y aquí micrófono, línea, guitarra. Por ejemplo, guitar quiere decir un instrumento analógico, que tiene su propia pastilla o micrófono, y lo modulas por aquí. Y aquí tiene el famoso Phantom. Esto sería el volumen para los monitores, y aquí es donde ahora me estoy subiendo y bajando la monitorización por los auriculares. Aquí, aparte el polvo que tiene, y que al hacer la foto digo, mira, ya está hecha, ya lo limpiaré en otro momento. Aquí, como podéis ver, no existe ni se le espera ninguna entrada salida MIDI. Esto es el habitáculo de la batería de 9 voltios para crearte la alimentación Phantom. Así me ha ido, que no he tenido narices de hacer funcionar el micrófono XLR de este lo he pasado al otro lado, y bueno, es que no hay manera. 9 voltios, yo no sé cómo lo sube a 48 internamente, pero vamos, lo dejamos correr. Aquí está la foto ya más a la vista de esto que estáis viendo aquí también, el M-Audio. Aquí esto sería para, en el Sustain, es para... Yo no lo tengo, pero si quisierais adquirir un pedal, lo podéis meter aquí y podéis modular por el pedal. Esto es la entrada USB que hace que al conectarse con el ordenador, pues ya me lo direcciona como un MIDI in en Ardour, como acabáis de ver. Interruptor de apagado y encendido, volumen, puedes subir y bajar octavas, quiere decir que no quedas limitado a estas 49 teclas que tiene, por eso se llama K-Rig 49, porque tiene 49 teclas, el pitch bend y la modulación que tienen todos estos teclados. Y bueno, nada, aquí como podéis ver, pues un regalo que me ha hecho una persona, un familiar muy querido, y que intentaré que aparezca en próximos encuadres. Pues mira, lo podía haber puesto por aquí, según estáis viendo mi mano moverse al lado del micrófono, pero mira, hoy no he caído. El caso es que espero ponerlo en el encuadre, si acostumbro a hacer, pues ya, a mostrarme un poco como hoy. Esto es, como veis, el invento que hice con el croma en el vídeo, el tag del LinuxTuber. Así, de alguna manera, pues tapo el calentador, escalfador, termoeléctrico para el agua caliente de la casa. No se ven aquí las tuberías o cañerías del agua, tanto fría como caliente, ni el tendido eléctrico, ni todo el montón de trastos que se suelen tener en un trastero. Y aquí pues volvemos a la foto esta anterior, en que hice esta captura, para que veáis que aquí sí que el MIDI port me está detectando la AudioBox VSL en Linux Mint 21, no me lo está haciendo aquí en Ubuntu. Ya digo, lo ignoro, lo he intentado hacer todas las conexiones posibles, pero como veis, vuelvo a entrar en preferencias y aquí nada más me está detectando como MIDI inputs el K-Rig 49, este teclado que acabamos de probar con el K-Rig, que es su propio, digamos, instrumento virtual, este que acabamos de mostrar. Aquí, ¿qué hay? Sí, hay un poquito de audio, que también estaba haciendo unas pruebas. Vamos a ver si suena algo decentito por aquí. Vamos a poner el cursor al principio y le doy. Nada, una pequeña prueba, aquí ya veremos qué sale. Y lo único que encuentro a faltar, que por eso estamos hablando de este problema de que aquí no me aparece el MIDI general, es este. Yo ahora quiero, por ejemplo, añadir una pista MIDI y por ningún sitio tengo el general MIDI. No me lo detecta.
Si le pongo ninguno, pues nos hacemos un flaco favor, porque además, si saco el patch selector de instrumentos propios que ya lleva incluidos Ardour, por ejemplo, voy a poner el cello. Como veis, no estáis oyendo nada ni por OBS ni lo estoy oyendo yo por los auriculares. Y aquí parece que sí que se genera algo, pero no he encontrado la manera de enrutarlo ni al máster ni a ningún sitio. Veréis, me refiero a esto de aquí, en Carla, ¿veis? He probado por aquí, por la playback, tampoco hay manera. O sea, sencillamente aquí sí que veis por algún sitio que está el K-Rig. El K-Rig está como MIDI y lo estoy moviendo con el teclado K-Rig 49 y el K-Rig MIDI, la pista donde tenía el instrumento virtual, el audio me lo genera ya internamente, me lo saca al master audio y el master audio in y por el master audio out lo estamos oyendo por el IO Hub estéreo analógico, que a su vez es el que en OBS lo tengo configurado como audio del escritorio. Una imagen vale más que mil palabras. Ajustes, audio, y aquí lo tenéis, audio del escritorio, IO Hub estéreo analógico, la cajita esa negra que habéis visto en las fotos. Ok, esto ya me lo llevo al otro monitor, si se deja. Ahora, y nada, está funcionando todo perfectamente. No quiero ahora meterme en líos. Además, vuelvo a repetir, quizá este ha sido el último vídeo con Ubuntu y voy a liarme la manta al hombro, me voy a meter en problemas con Manjaro, o sea, encima otro tipo de paquetería. Y a ver cómo va. Sí que creo que si aquí quisiera poner otro instrumento que no vaya por el General MIDI, pues sí que nos va a hacer caso. Vamos a ver si encontramos algún otro. Bueno, el Podolsky o el Super Sport Case, este es otro que viene de Windows, pero mejor el Podolsky, que ya venía expresamente, tiene su versión para Linux. Y ahora vamos a ver, aquí tenemos Podolsky, vamos a poner este que parece que ponga aquí Christmas. Vamos a ver Carla, aquí lo tenemos y veis ya automáticamente Carla ya me ha creado una unión por aquí. No me ha hecho nada en este puente MIDI, el playback. No lo ha hecho Carla, yo no voy a unir nada por si acaso. Aún me falta más información. Pues nada, aquí con la mano voy a empezar por un do. Bueno, en principio me ha pillado el K-Rig. Vamos a ver. Ahora he muteado el otro. ¿Sabéis qué está pasando? Muy fácil. Me he olvidado de hacer esto. Desconectar de K-Rig 49, ya está, era así de fácil. O mutearlo, que es lo que he hecho más rápidamente. Ahora no tiene por qué moverse el cursor este de aquí, o sea, el boometer este de aquí no tiene por qué moverse. Vamos a ver, que me monitorice yo. Aquí me estoy viendo otra vez. Ahora sí. Como veis, está en arpegiator y está haciendo arpegios. Aquí veis por dónde se cambiarían, digamos, las podríais variar bastante la manera de cómo hacer este arpegio, pero ya digo, me quiero abstener de hacer tutoriales de algo que aún estoy aprendiendo. Sirius base, a ver qué es. Bueno, ya se ve que es un bajo. En fin,
un lied, un dance lied. Bien, está funcionando un VST específico para Linux. Y bueno, para mí PyWire ha tenido mejores perspectivas, está clarísimo. Voy a seguir dejando, que está por aquí abajo, el ordenador viejo con Linux Mint 21 Vanessa, en donde no se hacen experimentos y donde está todo instalado, VST, tanto de Windows como de Linux. No hay más problema, aparte que no utilizo el micro USB, utilizo el otro que va con la Presonus Audio Box, como habéis visto en la foto, y allí no tengo más problemas. En fin, aquí lo dejo, eso es todo. Gracias por verme, gracias por vuestro tiempo y sobre todo, sed felices.